de identificación con otros pueblos nos hizo también recalar en nuestra propia identidad como pueblo y querer darle una personalidad a nuestro trabajo también, ¿no? Y de ahí derivó, quién soy yo, la fórmula de este Euskal Herria, pero como Euskal Herria también, ¿no? La solidaridad con internacionalista. El creer que la revolución era posible y que el cambio político y social era posible, ¿no? A mí, por ejemplo, como he dicho, ¿no? Yo venía de trabajar la clandestinidad con el franquismo y tal, y el descubrimiento, por ejemplo, de la revolución nicaragüense. Yo estuve en Nicaragua y viví aquella experiencia, pues vine aquí, que me parecía, ya aquí ya nos estábamos comiendo el mundo. De entender que nosotros no éramos gente que apoyábamos, sino que nos apoyábamos todos, ¿no? De que la relación que tienen los procesos, el camino que van recorriendo los pueblos, tiene mucho que ver uno en el otro. Que si nos vamos apoyando, que es necesario que nos apoyemos los unos en los otros para poder conseguir los objetivos que como pueblos tenemos, ¿no? Pues empatía, muchísima empatía con otros pueblos que estaban sufriendo situaciones de represión brutal y dramáticas y compromiso, ¿no? Sobre todo pues un compromiso de trabajo común entre los diferentes pueblos para conseguir la liberación, ¿no? Segui, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segui.